La historia de Jesús y sus milagros. En la región de Betania había una gran celebración. Pero no todos se habían enterado de la extraordinaria noticia acerca del milagro. ¡Oh! Con permiso, disculpe, ¿qué ocurre? ¿Acaso no sabe? Un querido amigo nuestro ha fallecido. ¿De veras? Entonces, ¿por qué todos están felices? Porque él ha vuelto a la vida. Eso es imposible. Sería todo un milagro. Entonces empezaría por creer que mi asno puede hablar. ¿Quién es ese hombre? No es un hombre cualquiera, eso se lo aseguro. Él se llama Jesús y es el Hijo de Dios. Y no te culpamos por no creer lo que decimos. Nosotros pensaríamos lo mismo si no hubiéramos visto sus milagros. Oh, disculpe, me llamo Pedro. Yo me llamo Andrés. Ven y siéntate con nosotros. Andrés me presentó a Jesús. Jesús me agradó desde la primera vez que lo vi. Pedro le contó al forastero que unos días después de conocer a Jesús, fueron invitados a una boda. María, la madre de Jesús, también se encontraba allí. A mitad de la fiesta, el novio se dio cuenta de que quedaba muy poco vino. De terminarse el vino, la fiesta se acabaría pronto porque no había más de beber. Ya no tienen más vino. ¿Hay algo que puedas hacer por ellos? No queda mucho tiempo para decirles quién soy. Sí. De acuerdo. Haz lo que te ordene, por favor. Ve y llena de agua 6 tinajas vacías. Luego sirve el agua a los invitados a la boda. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Este es el mejor vino que he probado hasta ahora. El novio no sabía de dónde provenía el vino. Pero Andrés y Pedro sí lo sabían. Ese fue su primer milagro. Pero podría tratarse de un truco, ¿no lo creen? No, definitivamente no se trató de un truco. Lo vimos con nuestros propios ojos. Y eso fue solo el comienzo de sus milagros. Como la vez que salimos a pescar. Pedro le contó de aquella vez que Jesús estaba predicando acerca del reino de Dios ante un gran número de personas. Lo saludo de nuevo. Por favor, no empujen, no empujen. ¿Podría ir con ustedes? Por supuesto. Vamos mar adentro. Jesús se quedó unos minutos en la orilla hablando con la multitud y luego dijo: Pedro, vamos a pescar a alta mar. Pero Jesús, hemos pescado en vano toda la noche y no hemos tenido suerte. Eso fue antes, pero ahora arrojen sus redes al mar y veamos si pescan algo. Lo que tú digas, Jesús. Oh, las redes están a punto de reventar. Necesitaremos otra barca. Adiós. Esto es fantástico. Tenemos muchísimos peces, muchísimos. Pedro, Andrés, dejen de pescar, es suficiente. ¿Cómo? Vengan conmigo y les enseñaré a ser pescadores de hombres. Andrés y Pedro dejaron sus trabajos
abandonaron la pesca para estar con Jesús y aprender sus enseñanzas. Tiempo después conocieron a Santiago y a Juan, quienes también se unieron a Jesús. Ellos se convirtieron en los mejores amigos de Jesús y lo seguían por doquier para predicar sus enseñanzas. Fuimos sus primeros seguidores, sus discípulos. Estos son Santiago y Juan. Entonces, ¿el bote cargado de peces fue otro milagro? Así fue. No sé, quizá Jesús tenía dote de pescador. Como verán, también soy buen pescador. Oh, pero eso fue solo el comienzo. Después hubo muchos más milagros. Oh, ellos son Felipe y Tomás. Ocurrió que un día Jesús estaba predicando en casa de un amigo y... Santiago contó que la casa estaba llena de gente que había ido a escuchar a Jesús. No podremos acercarnos para que cure a nuestro amigo. Tal vez haya otra forma de entrar. Recuerden, por medio de la fe logran lo que quieran. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Acaso no llegan? ¡Márchense! No, espera. ¿No te das cuenta de todos los esfuerzos que han hecho para poder entrar a la casa con su amigo? ¿Qué va a pasar ahora? Las cosas malas que has llegado a hacer en tu vida ya no importan. Te absuelvo de tus pecados. ¿Qué? Jesús no puede perdonar a este hombre. Todos sabemos que solo Dios puede perdonar a los que hacen el mal. ¿Quién se cree que es? Cuando yo digo perdono tus pecados, no hay manera de verificar lo que he hecho. Cierto, muy cierto. Pero verán mi poder si también curo a este pobre hombre enfermo. Ponte de pie para que vayas a casa. Gloria a Dios. En verdad, este es el Hijo de Dios. Si Jesús puede curar a este hombre, entonces puede perdonar nuestros pecados. ¡Es el Hijo de Dios! ¡Miren! ¡Jesús me ha sanado! Entonces aquel hombre y sus amigos dieron gritos de júbilo y se marcharon entonando una canción. Parece un milagro. Pero tal vez aquel hombre engañó a Jesús y no estaba enfermo de verdad. ¿Qué ocurre? ¿Acaso alguien no cree en los milagros de Jesús? Él piensa que son solo trucos. Hace poco usted decía que era muy buen pescador. Una vez capturé a un pez así de grande. ¿Alguna vez ha intentado calmar una tormenta? Nadie puede hacerlo. Sucedió en una ocasión cuando estábamos navegando por un lago. Estoy cansado y necesito dormir un poco. ¡Lazo, llénalo con fuerza!
Se está hundiendo. Calma. No se muevan. ¿Vieron eso? Pedro, qué poca fe tienen ustedes. No hay por qué temer si están conmigo. Es un milagro. Hasta el viento y las aguas le obedecen. Yo no sé qué decir. Es difícil de creer lo que me dicen. Si tan solo pudiera verlo con mis propios ojos. Milagros del Señor, el agua Jesucristo en vino convirtió. Ver es creer, creer es comprender. Mira en tu corazón y hallarás la fe. Cristo, los milagros, milagros del Señor. Las redes de mi barco de peces las lleno, da pan a los hambrientos y enfermos el sanó. Cuando miro en mi interior, creo en el Señor. Creo en los milagros, creo en Jesucristo. Creo en los milagros, Dios está conmigo. Siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros de nuestro Señor. Yo sé que los milagros existen y no lo puedo nunca dudar. Tus ojos tan sinceros no mienten. Tal vez ahora renazca la fe. Milagros siempre he visto yo, milagros del Señor. Por eso llevo siempre a Dios en mi corazón. Creo en los milagros, creo en Jesucristo. Creo en los milagros, Dios está conmigo. Siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros. Nuestro Señor, creo en los milagros, creo en Jesucristo, creo en los milagros, Dios está conmigo, siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros. Los discípulos le contaron entonces de aquel día cuando Jesús fue abordado por dos hombres ciegos. Jesús, por favor, sánanos, por favor. ¿Ustedes creen que en verdad yo puedo devolverles la vista? Claro que sí. Hemos oído hablar de ti. Tú eres el verdadero Hijo de Dios. Sabemos que puedes devolvernos la vista. Lo que crean que puede pasar, así pasará. Solo tengan fe. Conserven la fe. Primero, lo único que veíamos era la oscuridad. Ahora podemos ver la bella luz del universo.
¿Qué extraordinario milagro debió ser aquel? Por favor, continúen. Los discípulos luego le explicaron que entre más sabía la gente acerca de Jesús, más ansiosos estaban de aprender sus enseñanzas. Tal como ocurrió aquella vez en Galilea, cuando se dirigió a una muchedumbre de más de 5.000 personas. Era un día maravilloso. Parecía un sorprendente día de campo. ¿Podemos irnos todos a casa para comer algo? Pero Pedro, aún tengo tantas cosas que contarles. Felipe, ¿dónde podemos conseguir suficiente comida para todos? Se necesitarían 8 meses de trabajo para comprar la comida de una muchedumbre como esta. Jesús, encontré a este niño. Tiene 5 trozos de pan y 2 peces. El niño amablemente le entregó su comida a Jesús. Después de bendecir la comida, Jesús se la dio a sus discípulos para que la repartieran. Era tan poca comida, pero alcanzó a llenar todas las cestas que tenían y no paraba de llenarlas. Y cuando todos habían comido, recogieron lo que quedaba y se dieron cuenta de que aún había comida para llenar todas las cestas. Jesús había obrado otro milagro, pero el día aún no se había acabado. Después de tan maravilloso día de campo, Jesús envió a sus discípulos de regreso al lago. ¡Miren! ¡Hacia allá! ¿Qué es? ¿Un fantasma o qué? No teman, he venido para ayudarlos. Jesús, ¿está bien si camino hacia ti? Adelante, Pedro. ¡Es un milagro! ¡No puedo caminar sobre las aguas, Jesús! Oh, ¡ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! Oh, ¡ayúdame! ¿Por qué dudaste de mí, Pedro, ¿eh? Oh, gracias, Señor. ¡Milagro, Señor! En verdad, eres el Hijo de Dios. ¿Por qué te hundiste, Pedro? Porque en ese momento perdí mi fe. Yo no creía del todo en Jesús o en lo que estaba haciendo, pero él me mostró cómo hacerlo. ¡Saludos, Tadeo! Por las cosas extraordinarias que han pasado, Jesús debe ser el verdadero Hijo de Dios. Pero aún no te hemos contado de uno de sus más asombrosos milagros. Santiago le contó de aquella vez en la cual Jesús se enteró de una muy mala noticia sobre su amigo Lázaro. Lázaro ha fallecido. Oh, qué tristeza. Lo sentimos, Jesús. No se preocupen, amigos. Aunque él está muerto, voy a devolverle la vida. Y cuando lo haga, les ayudaré a tener fe en mí. Encontraron a las hermanas de Lázaro aguardando a la entrada del sepulcro. Jesús, seguro Lázaro no hubiera muerto si hubieras estado aquí. Marta, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá para siempre. Solo espero que ustedes recuerden estas palabras. Sí, lo creo porque sé que eres el Hijo de Dios. Entonces retiren esa piedra. Padre, haz que la gente vea que me has enviado para dar el regalo de la vida. Lázaro, sal de ahí.
Entonces Jesús debe ser el Hijo de Dios. Pedro le contó al forastero el más importante y extraordinario de los milagros. Sucedió 3 días después de su propia muerte. Aquel domingo, Juan y Pedro se dirigieron al sepulcro donde yacía Jesús. Pero él había desaparecido. Había vuelto a la vida. Más tarde Jesús visitó a sus discípulos. Primero lo vieron a la orilla del mar. Bien, ¿y ahora qué debemos hacer? Deberíamos convertirnos de nuevo en pescadores. ¿Qué más podemos hacer? No hay peces en el mar. No, hemos pescado toda la noche y aún no hemos atrapado pez alguno. ¡Hola! ¿Han atrapado algunos peces? ¡Ni siquiera uno! ¡Intenten de nuevo! ¿Pero cómo, maestro? ¿Qué hacemos? Yo no entiendo. Arrojen su red por el costado derecho de la barca. ¡Hey! ¡Miren! ¡Es Jesús! ¡Pronto! ¡Vamos hacia la orilla! ¡Adelante! ¡No puedo esperar! Buenos días, Pedro. Llama a los demás. Comeremos pescado al desayuno. En total, Jesús ha permanecido 40 días con nosotros. Y nos ha predicado sobre el reino de Dios. Oh, ¡qué maravilloso! Si tan solo yo pudiera... Pedro, aquí estás. Les doy mis bendiciones. Y ahora ha llegado el momento de regresar al cielo para reunirme con mi Padre. Es tiempo de que recorran el mundo para hablar a todos acerca de mí. Recuerden, siempre estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. Ya debemos marcharnos, amigo mío. Nos iremos a Jerusalén para emprender nuestro trabajo de por vida. Hablar de Jesús a otras personas. Recuerde lo que le he dicho el día de hoy y crea en los milagros de Jesús. Yo creo. Yo creo. Yo creo.